de Pop Radio 101.5 a reservar. Bueno, si se está trabajando, como es en este caso, no está mal, Bautista. Ah, no se puede estar con los codos en la mesa donde uno está almorzando, cenando o tomando el té. A la logia le gusta mucho tomar el té. Sí, sí, a las 5 de la tarde. Café tiene cafeína. No, le gusta el té. Por ejemplo, un Earl Grey, alguna mezcla incluso con alguna té de fruta. Corresponde y preferentemente incluso si es un Earl Grey, por ejemplo. Qué bueno, ¿sí? Con un pebete de salami y queso. No, pebete no. A lo mejor un croissant, por ejemplo, una media luna, alguna torta, algún gâteau determinado. Cachamay no. Mira. Lamentamos, ¿no? Que aunque uno no se entra. Sienta mal y más, no entra. En la página de Facebook Logia del Buen Gusto, hoy se ha publicado una foto que dice: un miembro de la Logia del Buen Gusto cambia inmediatamente el auto si le ha tocado una chapa patente con cierta combinación de letras. ¡Qué horror! Por ejemplo esta, Bautista. Yo no... La O de Omar. Claro. G de Graciela, T de Tilo. Claro. OGT. No. No la cambia. Ahora hay formas de cambiar. Le toca a esa chapa a un miembro de la logia, había automático. Dice, pero es un 0 kilo. No importa, va y lo cambia. Y lo cambia. Lamentamos mucho. No puede circular un miembro de la logia con esa chapa. Vas ha habido muchos comentarios al respecto. Y algunos son graciosos. Dice, creo un miembro de la logia, dice, tampoco tendría un surán, dice Nicolás Mesina. ¿Por qué? Y menos con las barras porta equipaje. ¿Por qué? Y la logia está de acuerdo. ¿Por qué no? Yo ayer me tomé un taxi Volkswagen. Y entonces el hombre me dijo: Martín, yo puedo pertenecer a la logia, dígame cuál es su nombre y apellido, mi hijo. Claro, y me dijo, Guillermo Verstraeten. Ah. Y dije, pero Guillermo, usted ya está en la... ¿Se le puede decir Willy a Guillermo? Se le puede decir Willy o William. A la logia le gusta más Willy. No, Guille no. Guille no. No, Guille no. Entonces a Guillermo Verstraeten, que así se pronuncia, en realidad se escribe Verstraeten, ¿no es cierto? Pero se pronuncia el apellido de origen holandés, incluso, si no me equivoco. ¿Hay que tomar cualquier taxi o no? No. Un miembro de la logia no sale con la mano primero a la vereda. Que diga aire acondicionado. Sí, por supuesto. Yo creo que ya es obligatorio para los taxis que tengan todos seres aire acondicionado, ¿cierto? La verdad no sé. Creo que sí. Como el primero que ve. Pero no. Tú ves llueve, ¿qué hace? Tú ves que viene un Corso. No, en general la logia prefiere, por ejemplo, un Ford Mondeo. Prefiere, por ejemplo, un Renault Megane. En taxi estamos hablando, ¿no? Y si el tachero te ve con cara de buscar taxi, frena y te mira, ¿qué le decís? No se le dice nada, ni se lo mira. Se le evade la mirada. Sí, directamente. No se sale así nomás a la calle. Y si el taxi es de una... Por ejemplo, a ver este Premier. Sí, ese está bien. De seguridad. Está bien. Está muy potable. Está potable. ¿Tachero, taxista o taximetrero? Taxista
se le puede decir. Sí, taxi. Y taximetrero le gusta más a la logia. Un taximetrero. Tachero no. ¿Chofer de taxi? Chofer de taxi, sí, naturalmente. Y si el taxi pertenece a una mandataria, no, tampoco. Vamos no. a decirlo. Hubo gente de la logia que es amiga del gobierno. Sí, sí. Y que fue la que impulsó el protocolo antipiquete. Claro, exactamente. Y fíjate, el nombre huevo, la logia. No es lo mismo. Es el protocolo antipiquete. Y el nombre te da ordenado. Lícito. Lícito, lógico. Primer mundo. Exactamente. Europeo te da. La logia ve con preocupación cuando la gente abre paquetes con cuchillo. Es decir, vos querés abrir un CD, un paquete de galletitas, sí, y apurado, porque el integrante de la logia se toma su tiempo. Toma una tijera o un cutter. Claro. Que pero acá le dicen, en realidad acá le dicen hay trim, una cintita. Sí. El paquete en general trae una cintita ad hoc. Exacto. También deberíamos decir, Bautista, no es una marca, que muchas veces la cinta falla. Uno bueno, tira, si a veces fallar, se queda, se queda con la cinta en la mano. El integrante de la logia, si tira de la cintita roja, sí, para abrir un paquete de galletitas ópera, por ejemplo, sí, y le falla. Ópera es una galletita muy elegida por eso, logia, sí, por eso la nombré. ¿Qué hace? Va a buscar un cuchillo y corta. ¿No? Con los dientes. No, no. Porque ella dice, no. Pues, mira, debajo de la marca por lo general hay datos. Sí. ¿Cómo está la fábrica? No, ¿cómo? Buen vocabulario. Defensa de consumidor y o la empresa. Hay un teléfono y llama. Sí. Y llama. Y llama. No he podido, sí, abrir, no he podido abrir el paquete. No he podido abrir el paquete. Con corrección, sí, pero con severidad. Sí. ¿Qué exacto hacemos con este paquete? Y en general, si sos de la logia, te mandan una caja con varios paquetes. Sí, a uno le falla uno y manda. A mí me pasó con la soda, por ejemplo. Falló, a veces falla la presión, ¿no? Sí. Al servir la soda del sifón. Me pasó con unos Ives que había comprado en el supermercado y en el Carrefour. Y en el automáticamente me dijeron, le falló. Y me mandaron al otro día un cajón con seis. Pero es que me falló una sola. Sí, no importa, le mandamos uno con seis. Sí. Es así la cuestión. Hay... está bien usar el bidet después de ir al baño para la logia. A mí no me gusta y mi novio no me deja acostarme si no lo uso. Pues esas son cuestiones íntimas. Estamos. No se consulta eso. De todas maneras, el bidet. El bidet, escrito con T final, como la palabra francesa, sí, está muy bien visto dentro de la logia para cualquier tipo de aseos como corresponde. Muchas gracias por todos los mensajes que están dejando. Ahora dice, por ejemplo, Andrés Engster. Buen día, miembros de la logia, todo regio. Quería saber si son tan amables de contestarme si puedo pertenecer. Mientras pinto el fondo de casa, escucho Gheorghe Ligeti, música Richard Cata. Pero, Andrés Engster, queremos tenerte en la logia. Y dice... Hola, Beto, buen día. Te habla Rubén de Lanús. Quería saber si podía pertenecer a la logia. No. Mira, este verano cuando estaba a veranear, fui al cine a ver la quinta ola y bueno, esperé que se fueran todos los espectadores y peiné todos los asientos en busca de encontrar algo, ¿viste? Y después, bueno, caminando por la costa para protegerme del sol, me mojaba el pañuelito con los cuatro cuernitos, ¿viste? Para proteger. Ya Rubén es un nombre, ¿no? Y Lanús, lamentamos, ni este ni oeste. Lanús está fuera de la logia. Sí. Qué lástima, qué pena. Con respecto a la chapa. Ya van primeros en el torneo local. Claro. El equipo de fútbol. Con respecto a la chapa patente del auto que hemos mencionado, la que está fotografiada, Franco Barborini dice: ¿y si por esas desventuras de la vida un miembro de la logia, al retirar de la concesionaria su flamante Mercedes-Benz, le toca en suerte una matrícula PUT, o sea, PUT? 001 y porque tiene al tener el cero que parece un O, estaría diferenciando la palabra. La logia normalmente aconseja cambiar. Usted va a la concesionaria de Mercedes y le dice: deme otro.
Claro. ¿Pero qué le pasó con la anterior? Tiene otro. No, porque un miembro de la logia no hace trámites. Ah, claro. Tiene gestores por doquier. Claro. Sí, se lo hacen todo. Es lógico, por eso es de la logia. La logia tiene gestores especiales, ¿eh? Mucha gente cola incluso para conseguir el nuevo abono del Colón. Sí. El primero, digamos. El primer abono que sacan para la gente joven que sí. tiene menos de 35 años y a un precio absolutamente acomodado. Entonces, realmente, el que hoy dice, no, no puedo ir al Colón porque los costos, más, no, hay un abono ahora para la gente, justamente es para promover sí. el hecho de que vaya gente joven a escuchar conciertos, a ver ópera, a vibrar con el ballet, a cualquiera de los espectáculos que se están haciendo. Fuimos a ver a Rufus... A Rufus Wainwright. Búsquenme algo de Rufus Wainwright en el Colón, Julio. ¿En el Colón estuvo? En el Colón, sí, porque él hizo una... La gente lo conoce por Aleluya. No, claro, ¿viste? Sí, exacto. Con canta Schubert. Vamos a convenir en algo. Es mejor como cantante popular que lo que hizo en el Colón con la señora María Callas. Bueno, todo no se puede. Para que la pareja de uno pueda ver bien, ¿está bien que se suba a los hombros? En el teatro, ni en el cine, ni en ningún... No, estás tapando, eres un irrespetuoso. ¿Y que se joda lo de pero atrás? No. ¿Cómo? No, en el Colón están todos ¿cómo cómodamente que se sentados. Ahí no hay campo. Qué horror, qué horror. No hay campo. No, Rodo, lamentablemente eso no es posible. Es una falta de respeto. La policía es policía. No es... bigote! ¡Qué bigote! ¿Cómo bigote? En el conurbano bonaerense hay zonas donde se ha reemplazado el término policía, que es un efectivo de la fuerza de seguridad, que no, orgullosamente sí. tiene que nombrar policía. Bigote, pata negra, bebé. Este es Rufus Wainwright en el Colón. ¿Siguen usando Wayne las mangas blancas? Sí, el de la logia sí. Por favor, escuchen. Claramente es un cantante. No es Agapone. Cuando tenés muchas ganas de, no sé, comiste papa frita, algo salado, ¿qué te da? Sed, miren qué fácil, una sílaba, tres letras. Sí. ¿Qué es esto ahora de los chicos, sobre todo? ¿Qué es Cecilia? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cecilia? Sí. Trae una birra, tiene una Cecilia. Sí, está bien, juego de palabras. Sí, pero no, ni manzana, ni todo eso. ¿Pero qué es Cecilia? ¿Qué quieren decir por sed Cecilia? Claro, tengo una Cecilia. Pero qué horror, pero esto, pero parece un argot carcelario. Tumbe. Tumba. Claro. Emanuel Molina, acá hay tres mensajes con respecto al tema autos. A ver. Emanuel Molina Zlandenberg, bien, un hombre que tiene todas las posibilidades de pertenecer, dice: 1000 personas con auto no entrarán a la logia entonces con esa patente. Sugiero excluir de paso a la Ford Ranger nueva, que tiene el poder de crear pelmazos en las rutas. Sí. En general, ya lo hemos dicho, ¿no? Camioneta de alto porte, sí, sobre todo en la ciudad, no está bien vista. Con respecto a la otra patente, a la que hemos mencionado, que yo no la voy a volver a mencionar, Gustavo Adolfo Omentari Sierra dice: qué desgraciada coincidencia, lo único que faltaría con esa patente es que el número de la chapa fuese 777. O, G, O, O, la G y la T. 777. Claro, es muy sutil, ¿no? Es muy sutil. Sí. El otro día la logia denunció a un camionero que tenía un calco de que decía: nos preparamos el 8, prepárate el 7. Eso son cosas absolutamente soeces. Yo me río media hora con eso. Sí. Edgar Lamy,
que pertenece a la logia, dice que peor es ver un Renault 12 todo destartalado. Destartalado. Sí, palabra que le gusta mucho, sí, a la logia, con una calcomanía que diga peor es andar a pata. Ah, ¡qué horror! ¡Está buenísimo! ¡Qué horror! ¡Pero qué horror! Ahora, sí, coincidimos, Edgar. Cuando en general, supongamos que hay una persona que está preocupándose demasiado por un tema, o cree que alguien le puede hacer algún tipo de daño, viste que no te psicopatees. Sí, sí, no te des manija. No te des manija, claro. Ahora, algunos jóvenes dicen, ¿qué te coquea, loco? ¿Qué te, viene de coco, la cabeza. Ah. No te coquee, loco, no pasa nada. Siempre con el Claro. Sí. Amigo, te coquea, no te coquee. Y la E. No te obsesiones. Me parece un horror, pero a la vez me causa cierta gracia. Sí, ¿no? Simpático, ¿no? ¿Qué sé yo? Me da como una cosa. A ver, acá pregunta Augusto Salti, ¿qué le responderías tu Bautista? Dice que tiene una Kangoo ploteada. De chapa estaría en 7/10, diésel, motor 8 puntos, 2007 y familiar. Si puede entrar a la logia. No, nada que esté ploteado puede entrar. Ya está, claro, listo. Debería saberlo y no gastar dinero en... Y Luca Quiroga dice... ¿Luca sin ese? Luca sin ese. Qué interesante. Dice, en el caso de tener un Pagani. Bueno, si tiene un Pagani, que haga lo que quiera. Y sin patente, solo con mi identificación personal. Creo que soy No, lamentamos, Luca. Escribiste miembro con N la segunda vez. Y las dos veces con M. Qué lamento. Está sobria. Muy agradable. La bagueta negra, no sé si... Me parece que es original de fábrica la bagueta negra, con lo cual no está mal. Pero se la ve muy bien, muy sutil. ¿Están con el cinturón de seguridad puesto, ambos? Nos gusta más vidriado. Bueno, no. Se lo están poniendo ahora. Lo vamos a pensar. Vuelvan a pasar dentro de un año, por favor. Y ahí vamos a ver si los aceptamos. Gracias, gracias. Adiós. Sí, querido. Excelentes mañanas, caballero de la logia. Bien. Mi nombre es Horacio Arturo Conti y pregunto lo siguiente. Tengo amigos de mi hijo Sebastián, Hernán y Gustavo que son impresentables, mal educados, mal hablados. Son totalmente patéticos estos chicos. ¡Qué horror! Pregunto, ¿hay alguna escuela para educar que la logia tenga a disposición para encarrilar a estos chicos? Se lo vamos a contestar a dúo. Sí. Yo la primera parte y Martín exactamente. La segunda. Vamos a utilizar parte del latín. Sí. Lo que natura non da, Salamanca non presta. Bien. Si lo entendió, lo entendió. Y si no, vuelva a otra cosa. Voy a usar mucho esa sugerencia. Vuelva el año que viene. Sí, sí. Un año es un tiempo prudencial. Sí, para es un tiempo para que lo piensen, para que aprendan y aprendan más de la vida que debe ser. Ahora una persona que en una época se decía dos caras, falsa. Vos sos un comodín. El comodín es el Joker en el... Sí, claro. Pero sí, el popularmente llamado comodín, sí, que puede ser utilizado como más de un valor, ¿no?, de carta. Se lo ha aplicado a la verba tumbera, uh-huh, como persona falsa. Comodín. Comodín. Sí. Comodín es una cosa que justamente, como su palabra lo indica, va bien en cualquier lado. Y por bueno, eso una carta comodín reemplaza a cualesquiera otras cartas. ¿Cómo llamaríamos a una persona con dos caras o de no fiar? Falluto. No, falluto es distinto. Falluto viene del italiano. Falluto sí. Pero de última alguien de la logia lo puede usar. Esta es una falluta. Se le ve la costura, mi amor. Al ¿sabes? Tono ¿viste? Sí. Ojo al pronunciarla. Es una falluta. Sí. Claro. No falluta. No, eso falluta. Es la pasta yuta. Claro, eso es la pasta yuta. Exactamente, que ahí sí se pronuncia. Qué lindo. Qué lindo. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Está para la hora de la logia. Mi nombre es Gabriel. Quisiera ver con el señor Martin Burke y pasar el informe. Si yo quiero pertenecer a la logia, junto con esta frase que dice: Messi amargo,
¿Puedo entrar a la comentaba, logia? Buenos días. ¿Cómo va a entrar a la logia pronunciándolo de esa manera? ¡Dale, Messi! ¡Amargo! ¡Qué horror! No, ¡Cantalino, amargo! No, en realidad no puede entrar a la logia. No, y nadie que use esa tonalidad futbolera que se usa un tiempo. ¡Cantalino, Messi! Tampoco me gusta amargo. El tono. No, no, lamentamos mucho. Porque es amargo. Porque... Hola Martín, hola Beto. Soy Matías Ezequiel Enríquez de San Miguel. Enríquez. Quería saber si puedo entrar a la logia. Sí. Lo único que tengo es que cuando viajo en colectivo, antes de bajarme, me tiro un pedito de... Qué bobo. Hay que ser bobo, ¿eh? Hay que ser un bobo importante. Porque Matías era bien, Ezequiel era bien. Y tiró todo a la marchanta de esta forma. Sí, sí, sí. Qué manera de regalarse. Qué pena, Enríquez. Lamentamos. Buenas, este es un mensaje para el logio del buen gusto. Mi nombre es Jesús Palumbo. Soy cartero y me gusta coleccionar estampillas raras y exóticas. Ah, no, Palumbo no tiene la mínima chance. No. Sí, pero no. Se ha detectado una amenaza. La logia le detectó cierto tono paraguayo. Sí. Y los paraguayos por ahora, lamentablemente, la logia no. En un futuro quizás. ¿No? Quizás, sí. El año que viene. ¿Qué tal? Mensaje para la logia, buen gusto. Mi nombre es Mariano Alberto Campos. Quiero saber si con ese nombre puedo entrar a la logia. Tengo un detalle, mi pene no mide más de 13 centímetros. No, una persona que... Pero a mí me importa un bledo, señor. Una persona dubitativa para identificarse. Sí. Mi nombre es Jorge Luis... o miente o sí. Tiene problemas para expresarse. Sí, sí. Sí, o cree que el otro es bobo. ¿Qué cree? ¿Qué está pensando? Las dos canciones que la logia pidió que se prohíban, hizo una presentación en Sadaic. ¿En Sadaic? Sí. ¿Y en Adicapif también? Sí, sí. Sí. Onda Sabanera. Hoy en un día de piquetes, que es un día terrible. Soy piquetero. La cumbia del piquete sería esta. Claro. Lo único que falta. Piensan cerrar la fábrica, reducir personal. Y son muchas familias que en la calle quedarán. El organito me mata. Es una cosa tremenda. La intención de la letra está bien. Una problemática social, los despidos. Vas a traer los alfajores. Las cubiertas ya arden, aquí nadie pasará. Aunque repriman los ideales, no matarán. ¿Dónde están las promesas que los políticos dan? Bueno, bueno. La otra es Anarquía Tropical. Anarquía. Ya a lo anárquico a la logia no le gusta. Se ha detectado una amenaza. Y menos cuando ponen la A. Amor encapuchado. Es un hombre y una mujer que están quemando neumáticos. ¿Para qué? Para hacer un piquete. Pero eso contamina el ambiente, Bautista. Y están con capucha, escucha. Y con los cabros corremos por la población. Las barricadas se armaban entonces. Mi pueblo luchaba contra la represión. Oh, esto es revolucionario, ¿no? Y anárquico, efectivamente. Muy de izquierda. Sí. ¿Quién hubiera imaginado que y tiene un tono de... El amor entre lagrimógenas y camaradas. Sí, sí, dispare nomás tranquilo. La cargó. Perfecto. Se ha detectado una amenaza. Siento un alivio. Hay gente que ha preguntado por una foto que apareció en la página durante mi periodo. ¿Qué ahora foto? Una foto
Y pregunta, ¿y ahora dónde nos requerimos es y nos preguntamos todo el mundo, ¿dónde está el señor Martin Bully? Y acá está ¿qué? Con nosotros. La gente... ¿Dónde estuvo señor Bully la semana anterior? No, me se han dicho dice dónde va la gente. Quemándose todo de sol, desparrapado. No tiene ni una marca de ropa porque se tostó totalmente desnudo en el crucero nudista, en el crucero gay de la Fue un crucero, está, no. Crucero que nudista. Nos deja ingresar a la logia, pero hay logia que se puede ingresar mentalmente. Por ejemplo, ¿usted dónde estaba? Contésteme, señor Martin Bully. ¿Es cierto eso que se comentan acá en las redes sociales? Que es que usted estuvo en un crucero gay, en un crucero nudista. Señor Marty Williams, ¿es cierto que lo vieron los corsos de Pompeya? Allí estaba disfrazada en la comparsa. Bautista. ¿Es mujer usted? Aclarado, los corsos debe ser uno que andaba con una careta y se hacía pasar por la mí. La mujer se llamaba Los Culos Rotos de Pompeya. ¿Es cierto, Martin Bullion, que estaba ahí en primer lugar? Cualquier cosa. Primero le confunden el apellido. Después lo vieron en un corso, después en un crucero. Pónganse de acuerdo. Qué disparate. A mí no me gusta esto. La gente de la logia no dice a dónde va. Ya lo dijo Einstein. Es más fácil desintegrar un átomo que un chisme. Exactamente. Mira tú. Mira tú. Exactomo. Muy exactomo. Bien. Es un, sí, es una, un. A ti te causó gracia, propósito de algo que pasó recién al aire. Profesional. Exacto. A la logia no le gustan los chistes que hacen rima con un partener. Y decir, por ejemplo. Sería el ejemplo. Ah, te tengo que mandar la foto. ¿Qué foto? No, preguntada. No se pregunta, no se pregunta. Entre mi. Muy bien. Y lo hacen quedar al otro el partener. Incluso a veces delante de en ridículo. Te invito a la marcha. ¿Qué marcha? Entre tú y mi. Qué divertido. Siempre haciendo referencia a temas sexuales, ¿no? Bautista. Donde el que cae, donde el burlado es la parte pasiva. Y el que cuenta el chiste es la parte activa, que en general hace, victimiza al otro. Claro. Entre tú y mi. Te presento a la abogada. ¿Qué abogada? No, la no, que no, te no, vengo acá. Qué espada. ¿Cuándo viene Marcelo? Bueno, ¿qué Marcelo? Y así, podríamos estar toda la mañana. No, a la logia no le gustan ese tipo de chistes con rima de mal gusto. Es más, no solo no le gustan. Yo, por ejemplo, de todo esto que han hablado no estoy entendiendo nada. Claro. No lo entiendo. Sí, vuelvan dentro de un año, ¿no? Sí, absolutamente. Muy bien. Absolutamente. Es más, ahora que vamos a ir por el abono para llevar a nuestros hijos y nietos, ¿podrías tú, Rodo, contar un chiste de buen gusto para contar en ahí el Teatro está, muy Colón, buena idea. Inaugurar pero el abono? Tengo uno, vamos a hacer las delicias. Para contárselo a Hugo García, por ejemplo. Claro. ¿Tú sabes lo que pasó? En la sala de espera se sentaron un huevo y una gallina. ¡Caramba! ¿Y el doctor qué dijo? ¿Y quién está primero? ¿El huevo o la gallina? ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo glamour! ¡Por favor! Este es un chiste que se puede contar en Ámsterdam. Sí. Yo me estaría riendo una semana. Hay que regalárselo a Carla Peterson. ¿A Martin? Sí. A ver. A ver, ¿cómo era? Ah, bueno, justamente. ¿En un consultorio? Sí. ¿Cómo sería? A ver, vaya traduciendo, Martín. Sí, ¿sabes que en la sala... At the doctors. Se sentaron un huevo. They were seated, an egg. Y una gallina. Yes, and a cock. Caramba. ¿Y el doctor qué dijo? What the doctor said. Preguntó, ¿quién está primero? Who's first? ¿El huevo o la gallina? Miren cómo se ríe con la O, cómo predomina la O. Es verdad. Vos fijate, Bambino Veira, que no entra en la logia, no. La risa predomina la vocal E. Sí. La ¿Cómo e. dice? Hola. Hola. Cuando tú te sorprendes por algo. Ahí está. Es la hola. Ha llegado. ¡Oh! Claro. ¡Qué alegría! Claro. La O tiene mucha importancia en el mundo de la logia. Sí, sí. Bueno, paremos un minuto acá para unos consejos comerciales. Ah, perfecto. ¿Qué les parece? Advertising spots. Ahí tienen. Con uno fino. Sí. Muy fino, sí. ¡Ay, viejo! ¿Cuánto vi un lechón? ¿Qué te sentí mal? ¡Ah! ¡Ay,
Beto, la mesa. Bueno, yo tomo té menta. Y bueno, me gustaría pertenecer a la logia, ¿no? Mi nombre es Rubén Darío. Mi apellido Hamut Al-Hakim. Un beso a todos. Muy bien, muy bien. Té de menta. Sí. Hay gente que le pone una mentoliptus, una Halls. ¿Al té? Sí. Para darle un gusto a... Sí. Si la logia no se da cuenta, está mal. Que no se dé cuenta porque para la logia la hebra no se mancha. ¿Te gustó esa? La hebra no se mancha. Me encanta que la hebra no se manche. Maximiliano Ferreira dice que un miembro de la logia no debería alterarse ante la combinación de letras de la chapa, porque la misma suena al nombre que se le da a la abertura circular hecha en una tela, en el cuero, etcétera, y rematada con hilo o con un aro para pasar por ella un cordón, cinta u otra cosa. ¿Es sinónimo de ojete? Claro. Cualquier otro de... Es verdad, es verdad. No. Cualquier otra definición decir, vulgar que le dé no tendría lugar dentro de la logia. Exacto. Por lo menos así lo veo yo. Si uno busca en Wikipedia el término gente, seguramente le va a aparecer esa etimología. Claro. Pero acá popularmente el término se usa para otra cosa que no. Para hacer referencia al ano. Sí. Sí. ¿No? Sí. Y entonces puede dar a la risa, a la sorna. Sí. La risa burlona en un semáforo. Pero no deja de ser chabacano. Sí. Bueno, Maximiliano Ferreira, agradecemos Tenemos que mandar nuestro saludo de condolencia a la familia de Il Profesore. Sí, señor. Porque ¿Cómo no le dedicamos el segmento de esta mañana a don Humberto que hemos desayunado? Sí, hemos estado con él cuántas veces. Sí. El año pasado mismo, cuando anduvimos por Firenze, sí, que tuvimos ese encuentro con él. Sí. Y bueno, entonces valga nuestro recuerdo por ese encuentro. Sí. Nos regaló material crudo que no usó en El Nombre de la Rosa. Exactamente. Borradores, los primeros borradores. No. Sí. Que después en letra. Sí, nos lo regaló. Es más, en un momento. Se encariñó tanto. Dijo, porta questo. Sí. Es más, estábamos en un momento tomando un vino de ahí de la región de la Toscana. Sí, porque él tenía su vino, el profesor tenía su vino. El profesor tenía su vino. Y en un momento fue increíble porque con Bautista nos miramos, nos sorprendimos porque él dijo, un momento, scusati, dijo. Y tomó un lápiz y escribió algo. ¿Qué pasó, Humberto? No, le había venido una inspiración. Sí, bueno, los creadores son así. Algo, sí. Sí. Le vino el estro, ¿no es cierto? La inspiración. Un estro literario. Las musas, ¿no? Exactamente. Claro. Él tenía también su musa inspiradora. Todos los artistas la tienen. La logia emitió un comunicado se siente gratificada, celebrando que Evo Morales no haya podido acceder a la reelección. Claro, porque... No le gusta a Evo Morales. No le gusta. Pero no es que le guste porque hay una cuestión de que tenga que ver con Bolívar. No, es que se viste mal. Sí. O sea, que no combina bien los colores. No le gusta el cuello Mao. Exacto. En los presidentes. Exacto. Ni el de Correa. Claro. El atuendo del presidente debe ser sobrio. Y como usted ve, ahora viene... la logia trae a Holanda. Exactamente. Vienen por la logia. Obvio. Macri no sabe ni quién es Macri. Ah, o sea, la agenda la coordinaron con la logia. La logia dijo, vengan a la Argentina, venga, presidente, que el nuestro presidente en este momento nos representa. Y bueno. Lamentamos mucho que hay ciertos mensajes que están llegando que dicen que hay una canción que se ha reproducido. Esto lo comenta Leandro Rodrigo Holman, que es un hombre de la logia indudablemente, y quiere manifestar su indignación para ver si podemos tomar cartas en el asunto, porque dice que un compañero de trabajo lleva en el equipo de audio hasta su puesto laboral y reprodujo en varias oportunidades una canción que yo no me atrevo a decir el nombre. No me... ¿Para tanto? No, sí, no sé, Bautista, y esto, que esto es una vulgaridad también muy común
en la calle. Sí. Y ella tiene culo pa' dos tanga, gato. ¿Cómo? ¡Qué barbaridad! Haciendo para. Referencia a la cola, ¿no? Qué bueno. A la parte trasera de la mujer. vos tenés culo pa' dos tanga. ¿Por qué se habla así? Es una calamidad. ¿Por qué? Seguramente maneja una Fiorino. ¿Qué le transpira la babosa? Para mí está haciendo referencia a los labios inferiores. Dios, debe hacer referencia al protozoario. ¿No? ¿No es así? O sea, le transpira el aparato genital. Claro. Qué feo, Martín. ¿Algún integrante de la logia, un músico, se cuelga el organito? A Martín le da igual. Colgado, apoyado. El único órgano que toca un integrante de la logia o que va a escuchar es, por ejemplo, un órgano natural para escuchar, por ejemplo, la tercera sinfonía de Saint-Saëns, la Organ Symphony, un órgano de viento, con correa. Órgano en symphony. Viento, cuerda o percusión. La sinfonía, órgano. No se sale de ahí. No, exactamente. ¿Cómo esta cuestión electrónica y todo eso? MP3. ¿Pero qué es esto? Es más, un miembro de la logia a lo mejor todavía tiene funcionando un reproductor de magazine. ¿Qué diría Santa Cecilia, no? Santa Cecilia, la patrona de la música. Yo creo que se ha revolcado varias veces en su tumba con este espanto. Se ha detectado un elemento sospechoso. Sí, menos mal que saltaste. Acá hay gente que está haciendo gestiones para hacer ingresar al imitador de Sandro. No, imitadores a la logia no. No, no. ¿Nuestro amigo? Sí, estoy tratando de acordarme. Sí. No hay cambio. ¿Por qué imita a Sandro o por él? No le gustan ambas. Los imitadores. La logia. Ambas. O lo auténtico. Primero que no le gustan los imitadores. Andrisi. Y Andrisi, no, la verdad no le da. Pero su perfil. No. ¡Sandro es mi vida! Yo lo quiero mucho, pero no lo puedo. No lo puedo hacer ingresar a nadie. Y anda vestido por la vida como Sandro. Nadie que grite. En un programa de televisión, ¡Sandro es mi vida! Me compré la casa. Puede pero va al bailando. No va a la logia, pero va a ir al bailando. Bueno, pero Tinelli. Ahí puede, ¿no? En las antípodas. Claro. Hay 2 años tengo. Opa. Empecé a los 20, 50 años, 30 años cantando en la boca. ¡Sandro es mi vida! Me compré la casa. ¡Es todo para mí! ¡Es todo! Este hombre cantaba en Espadabec. Un hombre que le dio la ropa. En la cantina. Este es el ¿de la boca? ¡Qué horror! Pero que los que contamos chistes en la cantina, ya por el hecho de. No, la cantina Spadavecchia. Ah, si es en Spadavecchia. Si es una cantina como Don Carlos, por ejemplo, del amigo Omar Vitulio. Si es una... Vitulio no entra. No entra. Pero... hasta que no cambie su vestimenta. Sí. Altisonante. Altisonante, es una cosa impresionante. Pero. Altisonante es una forma burlona de decir, porque altisonante es algo que suena alto. Claro. ¿No? Pero la cantina. La ropa de Vitulio hace ruido. Pero la cantina es muy agradable, tiene excelentes vinos, hay una buena vinoteca, está bien presentado, la atención es excelente. ¿Por qué no le cambiamos el nombre de Don Carlos? La cantina se llama Don Carlos. Y pues si ponemos un Sir Charles. Sir Charles. Why not? Sí, o Monsieur Charles. O sí, podríamos. Yo a Vitulio le pondría unas canas.
porque se tiene, me parece que se carmelea. Ah, y eso no está bueno. No está visto. A la logia le gusta lo auténtico. Pero Vittorio es un hombre de mundo. Es un hombre, sí, sin duda, sin duda. Entonces, depende la cantina. La cantina no está mal vista, pero depende. Spadavecchia la notó con el nombre. Ya lo decía Carlitos Perciabal. Claro. Sí, ¿qué más, querido? Hola, Beto, muchachos. Hablo para la logia de Buen Gusto. Quería comentarles que, bueno, vivo en Recoleta y me encanta tomar un cappuccino italiano acá en Scusi. Quería saber si con esta actitud puedo entrar a la logia. Sí. Bueno, Scusi sí, porque además por la ubicación donde queda, en Recoleta, como corresponde, en la calle Vicente López. Vos bien. Fíjate, Claudio también es de Recoleta, pero está tomando mate con sándwich de salame. No. Si perdón, un sándwichito de miga. Perdón, ¿cómo escribió la palabra sándwich? Sándwich lo escribió bien. Lo escribió bien. Fíjate. Con la escritura, digamos, inglesa. Sí. Porque tú sabes, te recuerdas que fue un general sándwich el que inventó el emparedado. Ah, es verdad. Por una cuestión de hambre que tenían los soldados. Claro. Pero se dice sándwich, no sanguche. No. Y pregunta cuándo viene José a la logia. ¿Quién es José? El que te la puso y ¡no! se puso. Un maleducado. Pero qué horror. Qué maleducado, Claudio. Oye, fuera de la logia. Bautista, esto es un espanto. Vulgar. Está Sergio Elergio, que dice que es gestor. Y que en una oportunidad una señora, que dice que seguramente era de la logia, no quería retirar el vehículo porque la patente que le había tocado era P-T-O. ¡Uy, no! ¿Qué hace? Hace referencia a la felatio. Claro. A la felatio. Claro, la gente de la logia. El término P-T. Sí. La gente de la logia dice felatio en latín. Sí. Y también dice felatio. Sí, existe. ¿Por qué negar lo que existe? O por ejemplo, cunilingus. Cunilingus, sí. Al otro tipo de sexo oral también. Claro, bueno, pero sí. Es un poquito incómodo. Pero pete es como chupete, hace referencia a una cosa infantil de bebé, ¿no? Sí. Haceme un. ¿Y un petizo? Peor. Ahí te dan una patada. Menos petardo. No, haceme claro. Un petardo violento. La que explota. Sí. ¿Qué? Petardo violento es una pirotecnia, Martín. Claro. Exactamente. Petardo violento es un petardo. Pero a la logia no le gusta, de hecho, ninguno de los de estos cohetes y cosas que se tiran en la Navidad o en el fin de año. Y menos el petardo haciendo referencia a la felatio. No. ¿Qué le gusta? Haceme un petardo. Hay grandes fuegos artificiales. Sí. ¿Con qué? Con Tchaikovsky. Con Tchaikovsky, sí. 1812. Con Händel, que pone justamente los fuegos de artificio. Sí. Andy Taboada dice en la página de Facebook Logia el Buen Gusto que si fuera el dueño de esa Surán que está publicada, ya mismo la caga para no sufrir ningún tipo de burla. Y dice: saludos a la gallega hermosa de Lola Cordero y gracias. Al genio de Gastón Recondo. Muy gracias, bien. Un beso. Andy Taboada, ¿es Andrea Taboada? No creo. La colega, no sé. Yo les digo una cosa: un chico, un nene, un preadolescente de familia de la logia. 12 años, supongamos. Sí. Estás jugando a la Play, no hay que llamarlo. Claro. Para ir a comer. Claro. Él solo, a las 12, para, esté jugando en la etapa que esté. En general, viste que adolescente. Porque a las 12. Hay que llamarlo y no. Y lo llamás a las 12 y viene a las 4 de la tarde. El nene de la logia solito. Claro. Se pone sus horarios. Es más. Cuando en algún momento hizo algo que no corresponde, el padre lo pone en penitencia. Y entonces solamente lo deja ver televisión 2D en vez de 3D. Claro. Es una penitencia. O lo manda al cuarto de 14 pulgadas. Leo Coronel pregunta si cuando baja a la dársena, acciona el giro y al darse cuenta de que no enciende la lamparita, puede sacar la mano en la dirección en que va a girar. No. La mano no se saca del automóvil, se va con los vidrios cerrados. Pero a veces el que viene atrás no se da cuenta de las luces y necesita ver la mano. Bueno, que a nadie de la logia se le quema una lamparita del auto. Ah, mira. Dice, Beto, recién me encontré con un grosero. Me dijeron, te llamo Luca. Y yo pregunté, ¿qué Luca? El que te la puso hasta la nuca. ¡No!
¿Ves? Eso es vulgaridad. Sí. Eso es una ordinariez espantosa. Es verdad. Una cosa procaz. Ay, Dios mío. Yo te digo, cuando empieza la gente con esta cuestión y que uno no sabe si diferenciar entre el chiste o la cosa seria, yo me suelo poner nervioso. Y me broto, tú me has visto cómo se me pone la piel. Vivo en la localidad de Guillermo Hudson. Ajá. Soy Melina González Giro. Sí, Hudson es camino a La Plata. Por supuesto. Sí. Odio a las blackies. Dice que son. Definición. Esta es terrible. Gente que corta accesos. Es decir, gente que está en la calle quemando neumáticos y demás. Yo la única blackie que conocí fue Paloma Efrón. Paloma Efrón, claro. Por supuesto. Claro. Ay, Bautista, ¿cómo nos entendemos? Otro, le dijeron, ¿lo viste Alberto? ¿Qué Alberto? El que te dejó el... ¡Abierto! No. Así el país no avanza. Así, no avanza. Verdad, así nunca vamos a ser Canadá, Alemania. Mira este automóvil. Beto, con boludos como esto, nunca vamos a ser un país como Canadá, como Estados Unidos. Nunca. Tiene esta hatchback aquí, el automóvil el Volkswagen que se ha detenido, del radiotaxi porteño. Muy agradable, está muy bien. Nos gusta. Yo, mira, el viernes 26 de febrero, Agapornis va a estar en Hurlingham. Hurlingham. En realidad, la pronunciación correcta, ojo que la segunda H también se marca, es Hurlingham. Ah, la segunda H también. Hurlingham, claro, no es Hurlingham, es Hurlingham, claro. Porque tiene una segunda H. Y le vamos a hablar a Zabaleta. Vas a traer los alfajores. Que tiene un apellido, Zabaleta. Sí, Zabaleta es bien. A Juanchi, sí. Que obligue a los vecinos del partido a nombrarlo bien. Sí. Se han parado un par de motos acá. Sí. Linda gente. Una es una Yamaha. Bien, tan bueno. Esto de la cobertura del tanque de combustible. Y no está bien visto, ¿no? Algunos parecen unos géneros todos rojos. Parecen pobres. Parece espanto. El otro está mejor. No le veo la marca. Por no decir que parecen ladrones. ¿Qué es? Perdón, ¿qué? Perdón. No sé cuál es. Para mí que son ladrones, Martín. No, son ladrones. Llamen a seguridad. ¿Qué dice? Ah, linda, esa está linda. ¿Cuál es gallega? Ransor, ¿es? No. Sí. Me gusta Ransor. El color. El rojo y negro hace referencia al libro de Stendhal. Para mí son vagos. Seguramente no tiene idea. No lo ha leído jamás. Esta gente es vaga. Vete a la librería, te pides rojo y negro de Stendhal y a lo mejor entiendes a tu moto. El equipo está bien, ¿eh? Tiene todo en negro, sí, hace sí, composé sí. Con la moto. Guantes para manejar sí, moto. Bueno. Si alguno me va a llevar, prefiero el de la Ramsor y no el de la Yamaha que tiene. Ha puesto una campera usada, tiene sucia. Patente. No lavó. Hace calor, el otro sabe lo que está chivando. No importa, pero no se le nota. Y el otro no se saca el casco, con lo cual tampoco tiene muchas ganas de que lo conozcamos. Es un plato como llevan el casco los motoqueros cuando se lo ponen como bonete. Como bonete. Como bonete se lo ponen. Sí, ¿qué más? ¿Qué tal? Buen día. Este no, es un mensaje viejo. Para vos, Tincho. ¿Por qué grita? Yo te quería hacer una consulta. El otro día me acosté con una mina y así palpeando tenía por un. Quería saber si soy puto, si entro en la logia. ¿Qué? Son dos temas distintos. Qué grosero. ¿A usted le parece que es un mensaje para dejar a una radio palpeando? Qué desagradable. Oye, es muy desagradable. Yo pienso que nuestro antivirus está absolutamente desactualizado. Hay que actualizarlo. Lento. 5G necesitamos. La base de datos de virus ha sido actualizada. Ahí está. Acá pregunta porque con el una partner mal. Pregunta si entra sí. La partner. Sí. ¿No es patagónica? Partner. Si no es la patagónica, no. Vuelve dentro de un año. Sí, un año. Un año es es más, para que vuelva rápido. Si no, a veces le decimos dos o cinco. Venga con el auto. Una meriva. Una meriva. ¿Y si cambia el auto mañana? Bueno, sí, pero no es fácil tampoco. No, claro. Incluso la vestimenta. No, lamentamos. Y se ríe. No es una cuestión de gracia. No es para que les haga gracia. No. ¿Cómo llevamos a esta gente
un domingo a la tarde a tomar el té ahí. ¿Sabes cómo te miran de arriba abajo? Porque son bravísimos. Son bravos. ¿Viste? Es más, sacan las tazas de porcelana china. Sí. China. Y normalmente, ¿qué hacen? Le echan el té en hebras, como tú bien has dicho, sí, en el comienzo. Sí. Y dejan aposentar. Sí. El aposento. No menos de dos minutos. El aposento. Las hebras. Claro. Las hebras para que manchen el agua con el sabor del té. Y si no, nos vamos directamente al té del Alvear, donde a ti te gusta tanto. Claro. Nos sentamos en l'Orangerie. Sí. Y, o en la biela. En la biela. Abajo también, del árbol. La biela es un clásico. Abajo del añoso árbol. Del añoso árbol. De Junín y Quintana. Sí, que dicen que no es un ombú. Que es un gomero, parece. Bueno, no importa. Sea lo que fuere, nos sentamos abajo de él y tomamos entonces un té agradable. Sí. Hola, amigos de la logia. Mi nombre es Eric. Trabajo de sodero. Listo. Se ha detectado una amenaza. ¿Por qué el sodero no puede entrar? Sí, yo pensé que era un trabajo tradicional. No, no, no. El sodero puede entrar. Es el tono. Y dice, Erika. El tono. No, no. Sí. Aparte, es sifonero. Sifonero, no. Sifonero. Ahora, a la logia le gusta el sifón clásico. Uy, pasó una coupé fuego con el calco del fueguito en el guardamento. Dios mío. Así este país. ¿Qué es cómo va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Quiere decir, digo, porque por si se coló alguien que no es de la logia. Hola, Martín. Quería saber qué hace un integrante de la logia cuando una charla importante, la cual no puede dejar, es sorprendido por un gas licuado y jabonoso. Se ha detectado una amenaza. Miren, las cuestiones que tienen que ver con lo privado, a la logia le importan un bledo. Señor, lo que usted hace en el baño, en la cama, en su vida íntima, o lo que ha hecho con cierto disimulo, ya me entienden qué, es un problema de ustedes. No vengan a contar eso, por favor. ¿Eh? No pertenecen ninguno que cuente esas intimidades. No, amigo, este que escribe pulsera jamaiquina en el tobillo y anteojos negros. Raje de acá. No. Vaya ahí al río, que lo pique una tararira, una yarará. Una yarará. Sí. No es glamoroso que te pique una yarará. No. Mejor no lo cuentes. Mejor no lo cuentes. No. De ningún modo. Que una raya te pegue con la cola, sí. 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 En República Dominicana. Claro, claro. Sí, en cualquier raya, lugar del Caribe. Sí, la raya se defiende con la cola. Ah. Sí. Miguel Rodríguez dice la vamos patente a la, vamos P. A la logia. ¿Qué es el cartel? Vamos a la logia. ¿Quién dice eso? La logia no es un equipo de fútbol. Sí. Y además viene sin cinturón de seguridad. La logia. No tiene cinturón de seguridad. Es patagónica la mano. No, claro. Y aparte esa remera. Esa remera con logo. No, esa ¿con partner, logo de qué? Esa partner no entra. Siga, no, vuelvan dentro de un año. Vamos, 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 camine. No, es más, vuelva dentro de dos directamente. No insisto, no va a haber aprendido esta para Fiorino el año que me, viene. No me di, esta Fiorino, y menos con un hombre que maneja remera sin manga. No, ¿cómo musculosa? ¿Dónde va con la musculosa? Bueno, vuelve de acá. Fuera. Vía. Esos que vuelvan dentro de dos directamente. Este que viene con un calco de AC/DC. No, olvídate. Por mucha Peugeot no, que sea. No, y tatuaje de AC/DC. No, una no. Calavera fuera, no fuera. Que mal. Todo mal. Vuelvan dentro Raja de un de año. Acá. Es más, ¿ustedes saben lo que quiere decir AC/DC? ¿Qué? A corriente alterna. Corriente continua. Pero los brutos que van a ver AC/DC. Ayer de allí. Repita. ¿Qué significa AC/DC? Que corriente alterna, corriente continua. Y se acaban de enterar burros. Burros. Y ya está. No tiene hacemos? Que ver. Uno dijo, no, ¿qué quiere decir antes de Cristo o después de Cristo? No. Por favor, ¿qué tiene que ver? ¿Pero qué es esto? Esto es un modesto aporte para la cultura. No, yo te digo, argentina. Hay momentos en donde me agoto.
Ya no, al cabo, no. Normalmente, hoy empezamos a las 11 en punto, clavadas, como nos gusta. Sí. Y llega esto que ha pasado una hora. Yo y no te vas agobiado. No puedo más, no puedo más. Me hace mal todo esto que me preguntan, Te influye en la salud. Porque veo que no aprenden. Y les digo, vuelva. Hay gente que está volviendo ahora dentro de un año. Otra que pasó hace dos y está volviendo ahora. Vayan a hacer el curso. Recuerden que el curso Express en la logia dura 5 años. El Express. Sí. Sí. A la mierda. El estándar dura 14. No es mucho. Y es costoso. Y sí, sí, sí. ¿Cuánto estaba la tarifa para el curso estándar? Andan $3,000 por mes. $3,000 por mes. Y para el Express. La idea de ahora, son 15,000. La tarifa. Tenés que tener al. Pero la gente no le preocupa. Y la tarifa es que. También la idea es que no cualquiera pueda. Sí, evidentemente. Porque si no cualquier matarife. Exacto. Cualquier Samir con dinero viene y se anota en la logia y no, la idea es el filtro, ¿viste? Samir saca la plata del bolsillo, toda hecha un bollo, sí. Y con sangre de vacuno. Oh, de vacuno. No, sí. No. Y tiene los dedos gordos. Sí, no. Uno más. Y encima, tiene un problema. Se llama Alberto. Y tú sabes. Que todo lo que sea Beto, Alberto, Roberto, sí. Rigoberto, es más, los nombres con O, Osvaldo. Sí. Yo me salvé por Bautista, porque el Beto mucho no le gusta. Igual te digo más, yo insisto, siempre tengo que defenderte, porque ese programa que tú tienes, ¿cómo es, Bendita? Sí. Eso no les gusta mucho. No. No. Sí, ¿por qué? No, siempre lo dice. Y lo ven como chabacano. Tiene mucha onda. Sí, pero en la logia me dicen, Martín, dígale a... Yo sabemos que usted lo aprecia mucho a Bautista, pero dígale que nos cuesta defenderlo. Esto, igual televisión de aire ellos casi no ven. No. No, por eso no se enteran mucho. Claro. Es más, yo les pregunto incluso, ¿ven Blessed? Sí. Y ahí entienden Discovery. Que es Bendita, Blessed. Claro. Por God Bless You. Ahí es. Dios Film and Art. Film and Art. Film and Art. Ven ellos. Exactamente. Sí, sí, sí. ¿Y sabes qué otra ven? De la televisión digital ven Arpegio TV. Ah. 24 sí. horas de música clásica. Sí. La dejan puesta. Sí. Y oyen todo el día eso. Sí. Entonces escuchan Beethoven, Bach y alguno de sus hijos, porque no era solamente Johann Sebastian. Creen que Viasati es un Carl Philipp Emanuel Bach. Claro. Ellos creen que Viasati es un violinista italiano. Sí. Viasati. Giuseppe Viasati. Claro. Santo ni lo ubica. Nada. Escucha. ¿Esto qué es, querido? A ver. Y de repente allí pasa un conocido y le digo. Loco, ¿cuánto te compré para comprar ese beat para tomar con los pies en la plaza? ¿Cuánto te compré para comprar ese beat para tomar con los pies en la plaza? Es un documental. Esta noche sacate la bombacha, nena, yo es quiero un documental ver cómo de extraterrestres. Dale, guacha. Esta noche nos vamos a cerrar adentro del cuarto horror. Que empiece el pacto. Vámonos los dos, en serio. Yo no estoy jugando, pero... Antes de ir para allá solamente y una cosa que quiero decir, bueno, ya está. En realidad ya está. Se ha detectado una amenaza. Con respecto a la patente que hemos puesto, Gaby Clarice Sundar Kaur, mira lo que dice. Patente parda. Sí. Muy bien. Hay patente parda. Sí, hay patente sí, parda. Sí. ¿Por qué no? Sí, patente parda. Es más, Gaby sabe perfectamente esto. Y han mandado otras patentes que son. Acá manda alguien de G-A-Y. De GAY231. Parda. Sí. Hay una patente que en cambio a la logia le gusta. Es más, muchos han ido a pedirla. Que es Paz. Sí. Porque tiene una connotación. Supuesto, sí. Que es como la logia pide. Que haya paz en el mundo. No se vayan a cruzar con alguien de la logia en un ascensor. ¿Por qué? Y hacerle el comentario. No aflójate calor, ¿eh? Ah, no. No. Olvídate que el integrante de la logia te haga esos comentarios de ascensor. No, el tipo imperterrito. Absolutamente. Ni siquiera puede decir cómo aumentó la temperatura. Nada, no, porque son para... No, por ahí... ¿Qué comentario te puede hacer alguien de la logia? ¿Subió el dólar?
¿Qué subió? Pérdida, Humberto Eco. Claro, lógico. Sí, es así, es así. Cualquier comentario literario o demás son las cosas que importan al mundo. Lucio Ferreira en la página Logia del Buen Gusto. Ojo con la página de Facebook que es Logia del Buen Gusto, no la Logia. No. Lucio Ferreira publica una foto de un camión y pregunta si entra este Mercedes 1634. ¿Quieres analizarlo, Bautista, y responderle? ¿Entra este Mercedes 1634? Con lo debe haber más cerca. Si no tiene calcos obscenos, por ahí hay que ver qué carga. También necesitamos más datos, querido. Sí, exactamente. La Logia estuvo coordinando y supervisando lo que va a ser el menú en los Oscars. ¿Ah? Sí, porque los Oscars van con un menú ad hoc. Sí. ¿Puede haber carne en va ese haber menú? Pizzas, ¿eh? ¿Pizza? Sí. Bueno, ¿qué pizza? Bueno, son pizzas hechas al modo italiano. Claro. Pero hay mil pinzas de cangrejo. Sí. ¿Pinzas mil de cangrejo? Sí. Un huevo, sí. Se parten. 6.000 pancitos. Sí. Con formas de estatuilla dorada. ¡Qué detalle! No, ¡glamour! 10 kilos de caviar. 7.500 camarones. ¿Caviar beluga o cebruga? Ambos. Ambos, perfecto. Sí, porque bueno. Perfecto. Contratamos un chef austríaco, Wolfgang Pack. Wolfgang Pack. Una cosa impresionante. ¿Te acuerdas que el año pasado incluso vino una vez? Fue en tu casa, ¿no es cierto? Que lo recibimos y cocinó para cuando había venido acá. Un muchacho joven. Sí. Cuyo lema principal es: no se atiborren con el menú. Claro. No se atiborren. Llenas. Y después no que seguir comiendo. Igual dudo mucho que en los Oscars te llenen un plato. En esos sitios, ¿sabes qué te ponen? Mira, Rodos, así. Te ponen dos trocitos de hoja de lechuga, pero el borde, no la hoja completa. Viene un tipo con una cosa que tiene una especie de sirope, te pone arriba así una especie como de O por los Oscars y se va y te dice que eso es comida. El de la Logia no se llena en general. No, que se van a llenar. No sabe lo que es comerse un choripán. Es muy bien de la Logia dejar medio plato de comida. Aunque tengas hambre. Y ya cruza los cubiertos. ¿Sabes cuál es la última onda que está en el menú de los Oscars? ¿Cuál? Queso cheddar envejecido. ¿Queso cheddar envejecido? Sí. ¿Y para qué te comes un queso podrido? Sí. The only cheddar cheese. Gazpacho de almendras con uvas. Ahí te digo que ahí sí haga. Almond que va a haber arroz. Grapes. Claro. Grapes. Sí. Va a haber arroz. Rice. Pero arroz de Tailandia. Claro. Ah, claro, no. Sí. Thai rice. Thai rice. Mini hamburguesas. Mini hamburgers. Sí. Con carne de wagyu. ¿Carne de qué? Sí, bueno, no. ¿Qué? ¿Con cualquier carne? No. Bueno, de vaca. Es la única carne que hay que comer, es la de vaca. No, ¿qué otra carne se come? A ver. Carne de otros bichos. Si haces una hamburguesa, haces una con carne de vaca. En algunas fiestas muy, muy exclusivas, sí, se está usando. ¿Qué? El café con sorbete. ¿Café? Sí, pará, pero estamos hablando de café frío con hielo. Tibio. Tibio. Tibio, como de un postre, sí, no muy caliente, uh-huh, con sorbete incluido. Mira qué elegante. Ah. Bueno, la Logia también marca una tendencia en ciertos ámbitos. Uh-huh. En otros. Claro. Helado de plátano va a haber en los Oscar. Sí. Uh-huh. Dicen que crepe de pistacho con fresa. Ah, el pistacho está muy ahí también bien, te agarro, ¿eh? La crepe, uh-huh, de pistacho con fresas es una bella combinación. Va a haber 9.000 piezas de chocolate bañado en oro de 24 quilates. Y ellos es que se lo comen al oro directamente. Claro. Vas a traer los alfajores. Los de la Logia tienen tanto oro. ¿Qué necesidad? Se lo comen. Sí. Ellos dicen, la cuenta, mira, te la regalo. Vos paseás por nuestro banco y pateás el oro. Como pasaba acá con Perón. También. Dice, cuando venga la cuenta te la regalo. Si no nos traen la cuenta habitualmente. ¿Quién garpa? Dice, es de la Logia. Ellos están encantados de que vayas a engalanar el lugar. Ay, sí. Pero lógico. La última vez que fui a comer con Martín. Sí. Ya me pedí un poco de carne, ¿no? Ajá. Para no arriesgar, porque era un restaurante así muy, muy exclusivo.
¿Qué pidió Martín? ¿Qué? Tortellini con queso de alcachofa. ¿Queso de alcachofa? ¿Qué sí. es un queso de alcachofa? Bueno, yo no estoy para estar explicando todo, ¿eh? Bueno, pero pará, no. Se supone que esto es la escuela de la logia. Bueno, me no. tendrás que informar. Que no ¿ustedes piensan que el ¿qué? Camarero dijo, ¿qué? ¿Qué? No, no, no. Dijo, muy bien. Ah. Voy a averiguar si hay queso de alcachofa. Sí hay, señor. Bueno. Tortellini. Tortellini. Y dijo, di, tortellini. Claro. Porque lleva... No dijo tortellini. No, lleva la doppia L. Doppia L. A mí el queso de alcachofa me hace pensar en lo peor. No, no, no digas bobadas. Bueno, podría... Yo no quiero, yo no quiero. Que tienen que... el chiste traducido, por favor. Ajá. A ver. A ver. Doctor, the patient had an intoxication with lemon juice. Doctor, el paciente se indigestó con jugo de limón. Oh, and how is he? Oh, ¿y cómo está? He's in a citric state. En estado cítrico. Qué fino. Qué glamour, qué glamour, por favor. Nada de, te manda saludos a Ernesto que te puso esto. Saludos, Ernesto. Esto es humor. Bueno, podríamos estar años. Todo el día, pero esto tiene un horario y hay que respetarlo. Sí, es más, nos gusta terminar esta hora que es las 12 y 12. 12 y 12, sí, sí, como una humorada. Sí. Gracias, Martín. Y el que no puede entrar, no puede entrar. Lamentamos mucho y a lo que natura, este... lo que natura non da, Salamanca non presta. Mensana incorpore sano. En fin, si no entienden latín, y vuelvan lex, dentro de... Sed lex. Y si no entienden, vuelvan dentro de un año. Exacto. Yo les voy a dar una ayuda. Diríjanse al pequeño Larousse ilustrado que tenía las páginas rosas con alocuciones latinas y extranjeras. Ahí está. Y el que lo tiene, lo tiene. El que no, ya no lo consigue más porque es Belle Époque. Claro. Adiós. Adiós. Sir, dándole pelea a la cumbia villera. ¿A la qué? A la cumbia villera. Qué horror. Exactamente. Resiste, la logia resiste para parecerse a Canadá.